Se benefician 11 millones de venezolanos con aumento de salario. Realizó Defensoría de Guatemala Festival de la Juventud. Analizará ONU avances y retos de China frente a la pobreza extrema. Le acercamos la información derecho humanista más importante. Esto es DH Web Noticias. Marcela Zamudio, y le informo que un total de 11 millones de venezolanos se beneficiarán con el aumento de sueldo, según lo informó el ministro de Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Vera. Esto luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diera a conocer sobre el incremento que será del 50% del salario mínimo a partir del 1 de septiembre para los trabajadores y jubilados del país. Esta acción, a juicio del ministro, permitirá que también mejoren las condiciones de vida de 3.081.381 adultos mayores incorporados al sistema de protección social. La realidad contrasta con lo que ocurrió en Venezuela durante los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana, cuando solo habían 387.000 abuelos pensionados y obtenían una suma inferior al sueldo mínimo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, la Defensoría de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala llevó a cabo este domingo 14 de agosto el Festival Internacional de la Juventud, donde se realizaron actividades como danza, hip hop y deportes extremos. El organismo dio a conocer que en Guatemala viven alrededor de 5 millones de adolescentes y jóvenes, quienes representan el 33% de la población, y que es lamentable que a muchos de ellos les son vulnerados sus derechos como la educación, el acceso al trabajo y la situación de violencia que actualmente existe. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina, a través de la Oficina de Género, consiguió la resolución de dos problemas planteados por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. En el primer caso, se consiguió que se autorizara la cobertura integral de una cirugía correctiva de reasignación de género conforme lo establecido en la Ley de Identidad de Género. En el otro caso, una empresa de medicina dispuso la cobertura total de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad solicitado por una pareja de lesbianas. Ambos logros con el fin de atender y defender los derechos de la diversidad sexual. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación General número 8/2016, dirigida a los cabildos y presidentes de los 106 municipios del estado, solicitando modificar sus reglamentos para prohibir que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa y o pasiva en eventos y espectáculos en los que se promueva o difunda algún tipo de violencia. El presidente de la CODEI, José Enrique Goff, precisó que los primeros años de las niñas y los niños son la base de su salud física y mental, de su seguridad, formación personal, emocional y de sus aptitudes, por lo que es importante garantizar su desarrollo en un ambiente libre de violencia, fomentando actividades que promuevan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, llegó a China para una visita oficial de 9 días, la primera al país asiático desde que fue nombrado en el 2014. Alston evaluará los esfuerzos de las autoridades chinas en la erradicación de la pobreza y cómo están alineados con las obligaciones internacionales de ese país en materia de las garantías básicas. Durante su visita, el relator se reunirá con representantes de los gobiernos centrales y provinciales, organizaciones no gubernamentales, intelectuales, representantes de organizaciones internacionales y diplomáticos. Concluimos por esta emisión. Infórmese a través de este espacio para conocer más sobre las noticias de los derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. Hasta luego.